Yariwaiku. La Municipalidad Provincial de Canchis fue invitada para ser partícipe de la puesta en valor de la Casa de Túpac Amaru II, donde estuvieron presentes congresistas de la República quienes entregaron la ley número 4981, que declaran de interés nacional y necesidad pública la restauración de la casa donde nació y vivió el precursor de la independencia del Perú, Túpac Amaru II, ubicada en el centro poblado de Surimana, en la provincia de Canas. Estamos acá en el distrito de Surimana, en Túpac Amaru, donde estuvo presentes tres congresistas. Está el congresista Manuel Danberg trayendo la ley sobre la puesta en valor de la casa de Túpac Amaru, para lo cual nuestra Municipalidad Provincial de Canchis ha sido invitada. Hemos participado en este acto protocolar y también en toda esta actividad que debe ser un reconocimiento a las provincias altas. Yo creo que esto, este reconocimiento va a dar la posibilidad de que esta vivienda, que es la de Túpac Amaru, pueda ser pues restaurada, puesta en valor y también puesta dentro del circuito turístico de provincias altas. Es algo increíble, hemos visto unas partidas de nacimiento de la familia de Túpac Amaru. Son libros que tienen más de 240 años, 220 años, donde todavía se mantiene todavía todo este material. Yo creo que va a ser información histórica bastante importante para darle el valor, la historia y el reconocimiento a todas estas zonas tan importantes de la región Cusco. Yo creo que como provincia de Canchis tenemos que estar al tanto de todo este trabajo que está realizándose y felicitar al señor alcalde que haya podido impulsar este tipo de proyectos con la finalidad no solamente de ver el valor histórico, sino el rescate y el reconocimiento a distritos que han sido olvidados también en el desarrollo económico. Yo creo que eso va a hacer de que le dé una mirada al Congreso de la República seguramente en la siguiente gestión para que pueda haber pues, inversiones importantes y sobre todo fomentar la historia y el desarrollo económico en estos lugares como es la parte alta de la provincia de Canas. Yo creo que toda esta zona va a ser parte de diferentes circuitos porque no podemos trabajar desarticuladamente. Sicuani, la provincia de Canchis, tiene que trabajar articuladamente como una cuenca y sobre todo articular estos aspectos históricos sobre la rebelión de Túpac Amaru, sobre las acciones diferentes que han ocurrido antes de la independencia. Y para el bicentenario hay que sacarle brillo y sobre todo historia a las generaciones y los jóvenes que recuerden cómo ha sido la historia de nuestro país.